Saludos Androides, ya estamos acá nuevamente en un nuevo vídeo. Y bueno, en esta ocasión vamos a analizar eh, la nueva versión un poquito de la ROMC si 10.1 eh, del día 13 del mes de mayo de 2013. Que bueno, es la continuación intercalada de esta es la versión de MacLew a la Nightly 1 de la de Biel, que la tengo también, dentro, también en el canal. Y pues, eh, cada actualización estamos viendo los cambios y bueno, a ver qué es lo que nos, nos espera. Bueno, en esta lo que traemos práctima, prácticamente diferente, la verdad la está probando unos días, Está funcionando muy bien, muy parecida a la, a, la, a la Nightly 1. Y bueno, funciona el almacenamiento USB, el Bluetooth está funcionando, que eso es un, pues, un gran cambio. Muy bueno también, si no funcionara, de hecho no haría el video, pero bueno, está funcionando el Bluetooth y todo correctamente. Vamos a echarle un análisis rapidito. Bueno, acá tenemos las, las pantallitas que como saben, pues a mí me gusta tener acá, por ejemplo, la calculadora. Porque pues me parece muy cómoda tenerla acá y si queremos añadirla, pues pulsamos acá en las demás pantallas y vamos añadiendo el apolo, etcétera no igual igual acá al otro lado ya tenemos la cámara. A ver que se me abrió ahorita la analizaremos un poquito. Ahí. Tenemos la cámara al otro lado de acá y bueno acá ya tenemos pues acá el tiempo que yo le personalizó un poquito el widget este que funciona muy elegante. Aquí tenemos las opciones para nuestro navegador, estas llamadas, nuestro acceso directo a la música, mensajes y desbloqueamos. Bueno, en cuanto a acá, en cuanto a fluidez, la verdad está igual que la otra, tampoco le da toda mucha diferencia. Algunas veces da pues un pequeño problemita, la habría alguna aplicación problemita, sino un pequeño retardo. Pero pues si funcionando funcionando correctamente, tenemos nuestras pantallas, le hemos puesto acá este fondo como más vivo. Eh, acá tenemos todas las notificaciones normales. También sin ningún tipo de problema. Acá se viendo los contactos, al brillo, los ajustes, ajustes de wifi. Aquí activamos el 3G, la batería, el modo audio en el Bluetooth. Bueno, vámonos al, al ajuste del sistema. Pueden ver también la abre correctamente, no da ningún tipo de problema a la hora de abrirlo. La versión teléfono, Android 4.2.2. Versiones de en modo del día. El recuerdo que si le daban acá, si le damos acá se nos habilitan las opciones de desarrollador. Yo ya las tengo activadas. Entonces me dicen: no, eres, no es necesario, ya eres un desarrollador. Acá lo descendemos. Acá, bueno, eh, si seguimos, acá en cuanto a las aplicaciones, creo que memoria interna, si no estoy mal, eh, me deja 117 megas. Algo así, por no equivocarme. Aquí tengo mis aplicaciones que yo eh, usualmente pues, voy utilizando. Acá me quedan 39 megas. Y tengo el WhatsApp, tengo varias aplicaciones, ninguna en la SD, como pueden ver acá cuanto a la batería la verdad es un punto muy importante la verdad me gustó mucho estar con eso acá tenemos el Bluetooth activando también perfectamente como pueden ver o sea ya tenemos el Bluetooth funcional en esta pues nueva versión que es algo muy importante también para ustedes tenemos pues los demás ajustes característicos no eh, vamos acá pues tenemos los ajustes normales los ajustes de Google los, el Apolo lo tenemos funcionando también nuestra música también lo reproduce muy bien Tenemos Apolo vamos a poner acá el sonido funcionando también correctamente sin ningún tipo de problema tampoco se nos había acá la aplicación ni nada por el estilo no bueno eh, continuemos entonces que tenemos la búsqueda por voz la calculadora el calendario en cuanto a la cámara en eh, las fotos no tenemos ningún tipo de problema vamos a tomar acá nuestro mandito que es el que utilizamos normalmente Le enfocamos en ahora el video si sí, el sonido nos sale un poco mal pues también característico las demás versiones creo que ninguna llega a funcionar correctamente y si no estoy mal en las demás opciones creo que se puede grabar con video con flash aquí no, no, no lo está permitiendo con lo cual es un punto pues eh, al lado negativo no bueno aquí tenemos la foto para que la veamos también muy elegante la de, estas, de estas cámaras de Jelly Bean que una una las fotos las toma muy bien algo que me gusta pues no, bastante no vamos atrás eh, tenemos acá la aplicación de contactos vamos a bajar aquí el volumen tengo una aplicación aquí de contactos todos nuestros contactos acá eh, tenemos las descargas de file manager como nuestro este nuestro explorador de archivos predeterminado que ya nos viene acá tenemos también la galería que nos va un poquitico idéntica a ver qué tal nos funciona ahorita bueno como pueden ver bueno me ha estado rápida la demás a veces la estoy probando y me iba un poquito lenta bueno eh, vamos eh, a Google Tag la verdad de sonidos los mensajes aquí tengo el teclado de iPhone como ya saben que es muy característico que me gusta bastante muy cómodo y pues sin más acá tenemos el navegador vamos a acceder también a ver la verdad pues los, los cambios más o menos ese es el, el Bluetooth que nos funciona bien y la batería que también es un punto muy importante, la verdad no, no, no le he encontrado muchos más cambios importantes ni, ni tanta tanta cosa ahí podemos hacer Android HD a ver la búsqueda también está igual no tenemos ningún tipo de problema ningún tipo de retardo tampoco Bueno, eh, acá que les quería mostrar mmm, la imagen que una captura que eché en cuanto a la batería. Aquí está, aquí debe estar. El día de ayer que me duró, bueno, hasta hace un par de horas, un día y 36 minutos, dándole un uso bajito correctamente, 15%. Pero al igual, eh, muy elegante también, porque si le, dan, si le dan un uso rudo, rudo, les puede durar más de 10 horas, eh, seguramente, sin, sin equivocarme. Eh, y ya pues las aplicaciones que nos quedan aquí tenemos el dialer el dialer y la aplicación del terminal vamos a, pues a ver el video acá de a ver pero tampoco hay mucho más que decir de la ROM para que la prueben ya dejaré los, el enlace en la descripción del video junto a un video a instalarla por si no saben los requisitos que necesitan un video también para particionar este tipo de sistemas 10.1 y el Clover Mod, etcétera, lo, lo que usualmente dejo en los vídeos. Las redes sociales. A ver. Como pueden ver la aplicación no tenía completamente cerrada. No la tiene en segundo plano ni nada. Para que vean pues la carga, que es un poquitico, la verdad, lentica. A diferencia de otras versiones. Vamos a poner este video que está acá directamente. pueden ver corre sin ningún tipo de problema la hq y bueno androides espero que les haya gustado el vídeo den like al vídeo suscríbase al canal para estar al tanto de las demás versiones que nos van saliendo y bueno un saludo para todos espero que estén muy bien